tal, Maurice? Hola, ¿qué tal? Very good to see you. Good afternoon. Good afternoon. Here again in Eduardo's Place. Today, we have an amazing recipe for all of you to try. We have arroz con pollo, chicken with rice. It's a recipe that is across Latin America. Every country have their own variation. Today, of course, I'm going to do the Puerto Rican style arroz con pollo. I hope that everybody enjoy it. And please try the recipe or try any other recipe that you find with arroz con pollo and let us know how you like it. And let's start cooking. Absolutely, let's get into it here. So we have right now some oil that about 2-3 tablespoons of oil that we started heating up right here. I'm going to place mine here. We're going to use 2 cups of rice, 2 cups of beef, chicken bouillon or chicken stock, whatever you have. We're going to use coloring, sazon. We're going to use salt. We're going to use the sofrito. That is a base for any dishes in Puerto Rico. And we're going to use, I have here 2 breasts of chicken. You can use 1, like 2 pounds of chicken will be fine for this recipe. Okay? Okay. Así que vamos a empezar entonces con nuestra receta de hoy. Vamos a hacer el arroz con pollo. Como ya les dije, tenemos caldo de pollo. Tenemos 2 tazas de arroz, 2 tazas de caldo, perdón. Tenemos el colorante rojo, el sazón, tenemos la sal, tenemos el sofrito y tenemos 2 libras de pechuga aproximadamente, ¿ok? Así que vamos a hacer una modificación de la receta. Esta es una forma sencilla, básica de hacer la receta. Hay una forma mucho más complicada de hacerla, pero yo no voy a hacerla hoy. Así que vamos a empezar sofriendo el pollo. ¿Ok? El pollo estuvo, le añadimos un poco de adobo antes de echarlo a la olla. ¿Ok? Mostrando. Y hoy, Maurice, yo estoy tratando hoy de empezar un poquito con la olla, un poquito en baja temperatura y llevarla entonces a la temperatura que vamos a necesitar para hervir el agua. El arroz con pollo es una de esas cosas que a veces me sale espectacular y a veces no me sale tan espectacular. A mí es como todo poco. Es como depende el día. Pero como tú bien sabes, es una receta que está por toda América Latina. Todo el mundo tiene una forma diferente de hacer el arroz con pollo con ingredientes diferentes. El día de hoy, vuelvo y repito, es una receta sumamente básica para no complicarle la vida a los que estén viendo nuestro video, a los estudiantes y a los maestros. Y por ahora estoy bronceando. Sí, vamos a sofreír el pollo, ¿verdad? Que se selle, que se ponga blancuzco en todas sus partes. Luego, cuando el pollo esté ya bastante sofreído, pero no cocido, sino pues sellado, vamos a pasar al sofrito. Que del sofrito vamos a hacer 2 tazas, domíname, 1/4 taza. 1/4 taza de sofrito. ¿Ok? All
Si sientes que tienes que subir un poco más el fuego, lo puedes hacer. Y eso es otra receta que usa el sofrito, que es algo que, bueno, casi toda la receta latina, uso el sofrito o uso el adobo. Cuando estás cocinando conmigo, vas a usar uno o el otro, definitivamente. Este yo lo hice anoche, debí haberme grabado haciéndolo. Cuando me puse a envasarlo, porque me salieron 64 onzas de sofrito, yo tengo que envasarlo, y yo lo que hago es que lo pongo en bowls en el freezer. Y entonces siempre tengo pues uno en botella, que es el que uso a diario para la cocina, ¿eh? Yo lo pongo aquí en una botellita de estas de alcaparra, y entonces lo vuelvo a la nevera. Ah, hablando de alcaparra, se me olvidaba que yo le he hecho alcaparras a la receta. Ay, qué decir. Aceitún. No sé si tenga. No pasa nada si no la tiene, tampoco. Eso. Pero por lo menos en mi casa, pues nos gusta cocinar con aceituna. Que yo sé que hay muchos sitios, pero la aceituna solamente la usan para comer en bandejitas pero yo las uso también cuando estoy haciendo arroces y guisos. Okay. Ahora ya yo tengo mi pollo. Tengo mi pollo ya un poco cocido. Voy a pasar ahora a echar el sofrito. ¿Ok? Voy a pasar a echar el sofrito ahora. Y voy a mezclar el pollo con el sofrito. Bueno, para nosotros que somos un poquito más perezosos, aquí también tengo el sofrito de la tienda. Pero eso está bien, no hay problema. No, esto me sirve pues. ¿Y cuántos lo está poniendo en el sofrito otra vez? El sofrito yo le puse un cuarto de taza. Un cuarto de taza, entonces ya pronto vamos entonces a ya que tengo el pollo mezclado con el sofrito y las alcaparras, ahora vamos, después que tú mezcles el tuyo me avisa, porque entonces vamos a pasar a echar las dos tazas de arroz. Okay. Aquí tengo las aceitunas, el sofrito, el pollo. Entonces aquí ahora vamos a hacer las dos tazas de arroz. ¿Sí? Y como comentaba, este es un arroz que muchas veces va a quedar bastante húmedo, bastante mojado. No es un arroz que va a quedar granosito, suelto, no. Esto va a quedar mojado, ya ustedes verán. Entonces ya le eché el arroz, las dos tazas. Okay. ¿Y cuántas tazas? Dos tazas de arroz. Dos tazas de arroz, ok. Dos tazas te puede dar para cuatro personas. Cuatro, cinco personas, dependiendo. Ok. Pues a mí me encantan los sobrados. Aquí en la casa, siempre, anoche tuvimos una cena completamente de sobrados. Aquí no falta nada. Hay que tener cuidado con el fuego, porque se puede ir en viaje la olla, se nos puede quemar. Ya que mezclamos el arroz con el pollo,
¿verdad? Ahora vamos a añadir la, nuestro caldo, ¿ok? Que son dos tazas, ya sea si usaste chicken bouillon o si usaron chicken stock, ¿ok? Lo vamos a mezclar. Y tiene que cubrir el arroz, ¿ok? Ok. Y ahora inmediatamente vamos a echarle el colorante. Ok, rapidito, después del agua. ¿Qué me estás echando? El colorante yo estoy usando dos sobres. Dos sobres de colorante. ¿Una sobra entera? Yo el mío le eché dos. Okay. Si tú quieres usar uno, esa es tu prerrogativa, pero esto yo en mi casa uso, nos gusta bien amarillito el arroz, bien colorado. Lo usamos dos. Entonces, lo que queremos es cubrir el arroz con el agua. Si sientes que a lo mejor le puedes echar un poco más de agua para tu gusto, no hay problema, le puedes echar una poca más de agua. ¿Y a qué temperatura lo tienes ahora? Ahora mismo lo tengo a fuego medio. Pero claro, ahora hay que subirlo porque ahora queremos que el agua hierva. Sí. Pero no subirlo a fuego alto. Lo que queremos es una cocción. Va a tardar como unos 20 a 25 minutos en hacerse la receta. ¿Ok? Ok. Yo a veces en esta parte en la que estamos ahora, a mí me gusta coger una cuchara, meterla en la olla, sacar un poco del caldo y probar la sal. Porque esta es la parte en donde yo puedo rectificar la sal si así lo necesito. Y fíjate, ahora mismo lo siento muy bien de sabor. Yo creo que no voy a usar la sal que yo saqué para el mío. No sé cómo tú sientas el tuyo allá. Porque yo. Yo utilicé un chicken bouillon. Ah, sí. Un cubito de pollo. Y esto es bastante salado. Sí, eso sí, salen bien salados. Y estos son salados. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya entonces el arroz va a tomar el sabor del pollo. Del caldo de pollo. Y también como se le puso adobo a la carne. ¿Qué? Cuando yo crecía en Puerto Rico, esta era una receta que se hacía en el campo. Mucho. Claro, claro. Y entonces mi abuelita, pues ella criaba gallinas en su casa. Y entonces cuando nosotros llegábamos a la casa de ella, que era un campo en Puerto Rico, en el pueblo de Cuamo, pues ella nos tenía ya las gallinas preparadas para hacer el arroz con pollo. Cuando llegábamos, pues lo hacíamos con pollo fresco de la granja. Entonces vamos a tapar el arroz. Esta es una olla, una estufa eléctrica. A veces esto hay que estar encima de la olla para que el calor no te vaya a estropear la receta. Claro. Si es una estufa de gas es mucho más fácil manejar la temperatura. Sí, sí.
porque tienes mucho más control. Sí. Yo lo que hago es que la retiro del elemento, le doy unos minutitos y vuelvo otra vez y la pongo para que no tener ningún incidente. Aunque la verdad, pues, a veces el incidente es que el arroz se pega al fondo de la olla. Entonces, pero también yo siempre crecí que mi abuelo, que ya no está con nosotros, él, cuando el arroz se quemaba un poquito y pegaba al fondo del sartén, le fascina y así le comía. Yo siempre, nunca podía, él quería comerlo así. El arroz con pollo. No, con el arroz que ya está quemado allá. Ah, que está quemado, sí. No, pero una cosa es que se pegue, otra cosa es que a veces se quema. No, así le gustó. No sabe, medio quemado, casi carbón. Y así lo está comiendo como galletas. Oh, wow. That's too much. Eso es mucho. No. Ahora, yo estoy usando esta olla porque estoy haciendo dos tazas de arroz. Yo tengo ollas mucho más grandes que son de aluminio. Y entonces, para mí entonces es más fácil manejarlo porque como son ollas de aluminio gruesa, son calderos como tal, pues entonces se me hace... Hago el arroz y no se me quema, no se me pega ni nada de esto, pero con esta olla, como es fina, es delgada, sí. Pues entonces tengo que estar pendiente de la olla para que no se me estropee el arroz. Déjame enseñarles lo que es un caldero. El mío ya está hirviendo. Y huele riquísimo. ¿Eh? Estos son los calderos, ¿verdad? En este yo puedo hacer fácil 4 tazas de arroz, por eso es que no quería usar este, porque entonces me iba a quedar muy bajito el arroz. No, tengo otro que puedo hacer 10 tazas y tengo uno que me caben 7 y tengo uno enorme que ese es para hacer carne frita. Ese lo uso en el patio. Tengo un burner, un quemador, y entonces pues lo uso en el patio. Ya el arroz está hirviendo. Como dije, esto va a tardar como unos 20 minutos. Yo lo muevo mucho porque yo no quiero que se me estropee el arroz, que se me pegue. ¿Okay? Entonces, ahora yo lo voy a bajar completo a fuego lo más bajo. Lo voy a retirar un momentito del fuego para que no se me estropee. Y entonces lo voy a volver a poner a 4 de la tarde ahora. Yo estimo que esto esté ya como unos 15 minutos más para que esté el arroz. Si uno está haciendo este arroz y de ejemplo le echaste poca agua, no le echaste las 2 tazas y media de agua, y tú ves que el arroz no se está terminando de cocinar, todavía tiene salvación. Puedes ponerle un poco más de agua, mueves el arroz, lo tapas y lo dejas un poco más de tiempo. ¿Okay? El arroz es así. A veces el arroz se hace bien rápido, bien fenomenal, y otras veces
Y otras veces son otras veces, te traicionan. Otra vez, como todo cosa. Como todo en la cocina. Tiene esa idiosincrasia. Bueno, entonces, ¿qué tal si vemos cómo esto va a ser en 15 minutos? Ok, pues vamos. En 15 minutos nos vemos de nuevo. Nos vemos y nos volvemos. Ok, Maurice, volvimos. Ok, y ahora después de unos 15 minutos ya tenemos ese arroz todo bien cocinado, se ve riquísimo. Se ve, sí, se ve muy bueno. I want to try right now. No sé si el tuyo está como el mío, que está un poco húmedo, pero a mí siempre me queda así el arroz con pollo, me queda bastante húmedo, no me queda, no me queda seco. Es que no debería El de mío quedar está un poquito seco, pero no está, bueno, aún está, no está así granoso. Bueno, seco. check this out. Entonces, para la próxima receta yo les voy a enseñar cómo hacer unas buenas habichuelas o unos frijoles estilo puertorriqueño. Y entonces vamos a probar cómo quedó esto. ¿Okay? Oh. Wow. This is delicious. Oh my God, this is so delicious. Quedó muy bueno. So, now you see it. I'm talking with my mom food. I'm not supposed to do that. But now you see, this is a very simple way to do the arroz con pollo, the chicken and rice. Yes, there is other varieties. There is more ways to do this in a more elaborative way, as I will do. I will do the stuff myself from scratch that I will use to make this rice. But today, I just wanted to show you a very simple way to do it, okay? That is not going to take you too much time because we did this thing around 20 to 25 minutes, depending on your stove, what pot you're using. So I hope that you like the video and be tuned because we have more to come. Definitely. Keep on watching Eduardo's Place on Wayside Publishing's YouTube channel. You know, like the page, subscribe to it, and we'll see you next time. And remember, the recipe is going to be down below. Yes, Of course. absolutely. Hasta luego. Ciao, ciao.